cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América, presentándose en este torneo y haciendo el pasillo al equipo campeón del fútbol mexicano, el equipo de Santos Laguna, que recibe un reconocimiento. Pero empezó el partido, vean qué atajada de Ochoa. Ochoa en una estirada fenomenal estaba enviando al córner. Insúa se presenta, dispara, gol. Al minuto 15, Federico Insúa, como gritaba esta anotación. América estaba ganando 1-0, ven el pique al momento de recibir y vámonos, cruzando la pelota, conseguía el primer gol de las Águilas del América. Llegó el segundo tiempo, vemos al Pelado Díaz, balón que está mandando Moreno para Pocho Insúa, llegó Insúa, metió centro, cabezazo, gol de Cabaña. Salvador Cabañas levantándose y colocando la pelota magistralmente. El América ganaba 2-0, iba por más. Ahí está Alfredo Moreno, casi buena la atajada de Sánchez, y Ochoa vuelve a aparecer deteniendo el remate de Buoso. El equipo de la Laguna se fue al ataque y vea nada más el vuelo otra vez espectacular de Paco Memo Ochoa. Ahí bajo los postes es prácticamente invencible. Y luego llegó el golazo. ¡Qué jugada de Salvador Cabañas! Ahí está, tocando, controlando. Y el disparo, que es espléndido para el 3-0. Faltaban 4 minutos y vino la reacción de Santos. El Chato Rodríguez hace un golazo al minuto 88. Y ya.